Buenos días, queridas amigas. Un placer inmenso estar esta mañana con ustedes. Acá siguiendo con el reciclaje para diferentes cosas, ahí con la técnica de las servilletas y la goma que impermeabiliza. Un placer inmenso comenzar ahorita. Ve, vamos a ahora, les traigo. Acá les había traído, si ustedes recuerdan, un almohadón donde habíamos usado la servilleta, una almohadita. Y aquí les traigo también una cartuchera, ve, donde yo impermeabilicé toda la servilleta y la hice y la cambié para hacer una cartuchera. Si queremos hacer bolsos, si queremos hacer cualquier cosa, podemos pegar en la tela y acomodamos la tela del tamaño que necesitamos, buscamos el diseño que queramos y ahí vamos. Pero más que todo, ahora lo que yo quería es esas tenis que tenemos por ahí, que están un poquito feas, que ya no las quieren usar y todo. Entonces, como cambiarles un poquito la forma, el color y todo, para que las vuelvan a usar o para una ocasión especial que a veces necesitamos. Los chiquillos nacen, salen en algún cuadro, en alguna cosa en la escuela y necesitamos tener tenis verdes, amarillas o de cualquier color ahí, que se puede trabajar perfectamente porque aguanta bien el agua, impermeabiliza bien, ve, impermeabiliza bien lo que es la tenis y se puede lavar y todo. Entonces, esta, nada más les voy a dar el cómo sacar la forma de la tenis para que no se nos complique ahí. Nosotros nada más vamos a coger un papelito, papel periódico, cualquier papel que tengamos ahí en la casa y pues está de periódico, lo que sea que reciclemos. Y vamos a formar la parte de la tenis, si ustedes me ven acá, la parte de la tenis que venga acá, ¿la ven? Yo pongo el papelito y le voy pasando el lápiz, no importa, así como sacar un moldecito ahí para que cuando nosotros cortamos esa parte, ¿ven? Nos quede el molde completo y podamos ir metiéndolo en todas estas orillitas. Si ustedes ven los ojetes quedan súper lindos y ahora ya se mete el cordón y todo. Y aquí en el frente, ve, yo puse este detalle, pero se puede también sacar igualmente como yo voy a sacar el molde acá y lo vamos a poner ahí con cualquier color de servilleta y lo vamos a impermeabilizar. Son detalles que se les pueden hacer ahora a las diferentes tenis que puede ser que se destiñan, que estén feas y que nosotros queremos cambiar. Esta es nada más la idea. Yo usé este rojo. ¿Por qué? Porque este rojo se ve un poquito mejor, pero ustedes pueden usar cualquier color que quieran. Ve, donde yo pasé el lapicito acá, yo voy a cortar el molde para que ya me quede exacto cuando yo voy a ponerlo en la tenis para que no me sobre tanto. Si nos sobra un poquito, no importa, lo vamos a ir poniendo de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Ve? Ahí yo ya saqué la partecita, ya lo tengo listo ahí. Si nos sobra un pedacito, ahí lo vamos a acomodar. No nos preocupemos tanto también porque sea perfecto el molde, porque la servilleta es flexible, nos va a dar. Entonces, igualmente nosotros vamos a quitar la parte de atrás de la servilleta. Ven acá, quitamos la parte de atrás de la servilleta y cortamos el molde completo, ya venimos y ponemos el moldecito completo. Acá yo lo traía sin cortar para que ustedes vieran cómo lo iba a cortar, ¿ve? Entonces aquí lo cortamos, ¿de acuerdo? Puede ser la parte de adelante, puede ser los dos laterales, las dos partes de los lados, puede ser una parte que se quiera o puede ser toda la que necesitamos cambiar por un color determinado que necesitemos. O puede ser que queramos restaurar esas tenis que tenemos por ahí, que ahora se usan tanto. Y entonces queramos ponerla. Entonces, ve, sacamos el molde acá. Amigas, también les recordamos que de esto se van a dar unos seminarios. Entonces, se van a dar unos seminarios en la sede y en los diferentes lugares que damos. Turrialba, Punta Arenas y en los diferentes lugares. Por si nos quieren llamar para que se confirmen. Estos seminarios vienen para abril, si Dios quiere. Lo volvemos a poner ahí por cualquier cosa que todavía nos sobre, ¿verdad? Entonces todavía acomodar bien. Nosotros de paso vamos a tener esos cuidados, que el moldecito nos quede bien acomodadito para que nos cueste menos. Sin embargo, si nos sobra un pedacito, ahí nosotros vamos a comenzar a acomodar, ¿ve? Ahí está. Le vamos a ir dando la forma completa de la tenis. Y en el moldecito primero, que es un papelito más tieso, para luego, cuando ya venimos acá y cortamos, entonces ya venir a acomodar, ¿ve? Aquí está. Entonces, vamos a acomodarlo bien y vamos a comenzar a pasar la goma y a ponerla ahí. Igualmente, como yo hice, recuerden en la almohadita, que ya yo hice la técnica también, igualmente la vamos a poner ahí. Vamos a coger agüita, vamos a poner un poquito de agüita en la base de acá, ¿ve? Un poquito de agüita nada más para que la tela se nos vaya mojando y luego vamos a poner un poquito de goma y vamos a comenzar a poner lo que es
esto y luego le vamos a poner por encima. Esto lo vamos a hacer como nada más como para ir sosteniendo la servilleta, ¿verdad? Y ir impermeabilizando la tela, porque la tela, si ustedes ven, queda impermeable por detrás y por delante. O sea, en este caso de la tenis, como es una loneta, pues no queda tan impermeable por dentro, pero por fuera no le pasa casi para nada el agua, ¿verdad? Ahí vamos a poner y vamos a comenzar a poner lo que es esto. Igualmente, lo colocamos, okay, lo ponemos acá y comenzamos a ponerle lo que es la goma. ¿La ven? La ponemos con bastante cuidadito y la goma la vamos a ir pasando. La ponemos con bastante cuidadito. ¿Ven? ¿La ven ahí? Qué lindo, ¿se ve? Y ya comenzamos a pasar el agua con un poquito de goma, de agua y goma, para que comience a sostenerse, ¿ve ahí? No nos preocupemos que la servilleta se nos pueda romper, no hay ningún problema. Si la servilleta se nos rompiera en algún momento, entonces lo que nosotros hacemos es poner otra servilleta y entonces nos queda todavía más firme el color. Si ustedes ven acá, en esta parte de acá que hice yo, en esta parte de acá, yo rompí la tela aquí y lo que hice fue poner la servilleta y me quedó un poco más firme. Bueno, amigas, esta ha sido la idea por hoy. Espero que les sirva muchísimo. Un placer estar con ustedes en esta mañana. Mil bendiciones para todas las familias.